Ay, mira, estaba entrenando y se venía un pensamiento por la cabeza todo el rato y es: esta tarde voy a quedar con Lara, dentro de poco hacemos 2 años y tiene la duda en la cabeza de cuál es la cita perfecta o cómo es la cita perfecta. Hoy en este vídeo quiero hablar sobre eso, quiero enseñaros qué es lo que para mí es la cita perfecta y lo que es una cita perfecta de una relación sana, sin toxicidad. Toxicidad fuera, te doy la mano. Y vais a ver cómo realmente las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen, ¿vale? Y muchas veces complicarlo puede llevar a toxicidad, a dependencia, a expectativas que no hay que generar. Así que nada, luego os veo. Es un día brutal de primavera el que hace hoy. Y hoy precisamente he quedado con Lara porque ya se va a ir este fin de semana. Y es el mejor día que podemos tener los dos para quedar. Y os vamos a enseñar una cita, o sea, que ya lleva mucho tiempo queriendo hacer esto. Y es enseñaros transparentemente cómo es una cita de Lara y yo, ¿vale? Básicamente, cómo salimos los dos. Y sobre todo, qué es para nosotros lo que es una cita perfecta en cuanto a lo que os digo. Una relación sana y una relación que no tiene toxicidades ni malos rollos. ¿Solas a la gente? Venga. ¡Ay, va! ¡No sé qué estás grabando! ¿Saludas o no? Hola. ¿Quién eres? Preséntate. A lo Lara. Mejor después de tanto tiempo sin verte por aquí, no sé. Soy Lara, quién sigo por aquí. Es Lara y sigues por aquí. Me gusta un montón cómo se ve la cámara. ¿A que sí? Tú estás más moreno que yo. Hombre, es que es... Bueno, iba a decir más guapo y más moreno. No, más guapo no. Es la doble. No, más guapo no. Suscríbete a su canal porque hoy, o hoy no, mañana o pasado, tendréis vídeo en su canal. Súper interesante, sobre todo chicos, os va a interesar un montón. Es deluxe. ¿Qué vas a hacer hoy, Lara? Cuéntales un poco a la gente. Vale, pues vamos a ir, como hace súper buen día hoy en Zaragoza, que hace 22 grados o algo así. Es 22, es que nos hacéis allá. 22 grados es una cosa y otra cosa es el solazo que mete, que la sensación es que parece que estás en agosto. O sea, es, sí, bueno, es que hace súper buen tiempo. Pues vamos a ir a un parque, a dar una vuelta y después vamos a ir a una exposición que hay en Caixa Forum de vampiros y eso vamos a hacer y después vamos a cenar burritos. ¿A qué sí, Sergio? ¿A qué después vamos a cenar burritos? Corta, no se va a cenar burritos. No, Laura, no. ¿Por qué corta? Que al final no se tienen burritos. Ya no quiero hablar. Vale, chicos, justo para que una cosa que pasa mucho entre nosotros aquí es yo le he preparado sorpresas a Lara, como siempre. Yo me esfuerzo en las quedadas. Mentira, en las citas. Y no me cortes la cabeza. ¿Veis qué protagonismo? No, ¿veis, chicos? Es que esta salida sí, yo quiero salir también. Ah, vale. Aquí soy la única persona de las dos la que se preocupa por los detalles, regalos, etc. Y empecé a dar las sorpresas que vamos a comer ahora en el parque. ¿Qué llevas en la mano? Explícales. Esta es una barrita de tarta de cumpleaños. Y esta de crema de cacahuete. Así que nada, vamos a seguir porque estábamos a mitad y hemos dicho vamos a grabar lo que eso también es muy gracioso. Venga, seguimos, cierra los ojos. Tienes que adivinar lo que es, ¿vale? ¿Qué tipo de producto es? No, no, el sabor obviamente no vas a poder, pero tienes que adivinarlo. Vale, a ver, ¿qué producto es ese? Una galleta. Una galleta. ¿De qué crees que es? Va, júgate al sabor. De chocolate. A mí es que también no hace falta ser muy... ¿Ya puedo abrir? Sí. ¿Una cookie normal? Una de caramelo. Mira qué chula era por ah, dentro. Ah, no, pero es que esto me recuerda a lo que comía de pequeña. A los Waps. Sí. ¿A qué tal sabe? ¡Ya vale comer! Pero si es para... Era para mí, Sergio. Ya, pero es que me gusta tanto que ahora es para mí. No. Déjame, me cojas un trocito. No. Sí, toma. Eso siempre pasa, que los productos así de proteínas suelen estar hechos con el mismo polvo de la proteína, el suero de leche. Entonces es como menos, es más difícil de tragar porque es como mucho más compacto. Es lo único, pero es que lo que tiene es que también son fit, es que esto no es una barrita de gasolinera que te la comes, que es un Mars. Bueno chicos, estamos aquí en una de estas primeras partes de la cita. Si tuviéramos que hacer una encuesta, Lara, de cuáles son las principales 5 puntos básicamente que debe tener una primera cita para que sea muy buena, ¿vale? Vamos a suponer. ¿Qué 5 puntos deberían de cumplirse para que digas, esta primera cita ha sido un éxito? Pasártelo bien, en plan, reírte mucho, yo creo. Eso está, o sea, yo creo que eso es lo primero de todo, porque ahí es como que notas la complicidad con la otra persona. Sí. Te tienes que sentir cómodo. A ver, es normal que al principio te sientas nervioso, pero que te sientas cómodo, o sea, que estés en una situación cómoda. Por ejemplo, yo creo que una primera cita en el cine es mala idea. Hostia, es una cagada. Yo creo que eso es un poco incómodo, la verdad, sí, sí. Y además, en la primera cita pues tienes que hablar mucho con la persona para conocerla y todo, y en el cine pues no vas a hablar. ¿Qué tipo de plan crees que es el que mejor puede encajar en una primera cita? Pues quedar para tomar algo. Quedar para tomar algo, sí. ¿Vale? Sí, como no llevarlo... Sí, eso estoy de acuerdo contigo. Es como que la primera cita no intentáis sorprender. ¿Sabes? Yo creo que un punto clave para tu, como consejo que daría yo sería no intentes irte por las ramas y decir voy a intentar sorprenderla, que es el mejor día de su vida.
O sea, yo iría lo más básico que puedas el plan, porque así, a nada que tú seas algo carismático o algo agradable, gracioso y tal, va a destacar mucho más tu personalidad sobre la cita. Entonces, eso yo creo que es un punto positivo. Yo, por ejemplo, la primera cita que tuve con Lara, quedamos a tomar algo en el centro de la ciudad, sin más. Y de hecho, fui sin tener nada planeado, porque es lo que suele pasar, que es lo que nos pasa además. Suelen pasar cosas, que ya en esa época no había COVID ni nada, que se va improvisando. O sea, de ahí fuimos a diferentes localizaciones, fuimos dando una vuelta, pensamos que íbamos a cenar y al final no cenamos. O sea, es que, ¿cómo debería actuar un chico con las chicas para que se sintieran cómodas y a gusto? A ver, lo primero tiene que actuar como es él mismo. O sea, no puede ir de una cosa que no es, ¿sabes? Porque luego al final, pues, no se descubre cuando lleváis quedando más tiempo. Se descubre, entonces se tiene que mostrar cómo es él. Y pues yo que sé, que esté atento, no sé, que le haga reír. Tampoco le tiene que tratar como una reina ni pasarse de majo. No sé, ¿cómo es? Vale. ¿Ves muy precipitado un beso en la primera cita? A ver, es que eso depende de cómo vaya la cita de las dos personas, porque eso surge. O sea, tú no vas en la cabeza diciendo, pues le voy a dar un beso ahora en la primera cita. Eso surge, o sea, eso tú lo notas. Entonces, no sé, eso depende. Claro. No lo veo muy precipitado, de todas formas. Si surge, pues surge, y si no, pues no. ¿Y tú, por ejemplo, qué nota te pondrías en la cama? Es como si fuera hábitos. Yo creo que todo el mundo que nos esté viendo aquí, tanto chicos como chicas que estarán viendo esto seguramente, a todos lo que os diría sería lo mismo, y es, en la primera cita, que es lo que suele pasar, que es, o sea, que al final es normal, es que nos pongamos nerviosos. Yo al menos me puse más nervioso que ella, porque Lola esas cosas las lleva mucho mejor y está mucho más tranquila y tal. ¿Qué suele pasar? Que como te pones muy nervioso, ¿por qué va a pensar? No paras de dar vueltas a eso. Entonces empiezas a sobreactuar, porque tú estás actuando conforme a lo que tú piensas que es más normal. Entonces como que estás pensando cómo actuar cuando tú de normal no piensas cómo actúas. Entonces eso se nota y queda forzado, haces cosas un poco incómodas, intentas a lo mejor quedar gracioso a veces y queda muy forzado y puedes quedar mal. Incluso puedes dar una imagen de excesivamente majo y que luego no sea la realidad. Yo diría que eso, que no, de verdad, no vayáis con miedo al rechazo, en el sentido de no vayáis con miedo de mostraros 100% cómo sois, porque de hecho, cuanto más naturales os sentáis y más naturales os expreséis, eso se lo transmitís a otra persona en forma de energía o como se quiera llamar, pero eso la otra persona lo transmite y también se va a sentir cómoda y va a estar al 100% como es ella. Y puede funcionar mal, o sea, es que la cita puede ir mal, ¿no? O sea, sí, pero no pasa nada. O sea, es que no, tampoco pasa nada. Realmente no pierdes nada. O sea, es mejor que seas como tú eres, y que si a esa persona no le gustas así, pues ya está. Que finjas ser de una manera y que llevéis 5 meses y en los 5 meses se dé cuenta de que eres diferente y lo dejéis. Exactamente. Por eso, ¿sabes? Entonces, muéstrate siempre como eres. Yo creo que es la clave. I like it. Vamos a por la siguiente barrita. Toma, comete este pecho. Porque la siguiente barrita yo quiero comer más. Es que te has manchado la camiseta de maquillaje. Es que lo sabía. No, el culo. ¡Oh! Te mato. ¿Qué hacemos ahora con esto? ¿Porque lo pesa bien? No, me voy a comprar unas medias ahora. A la. Que sí, que me voy a comprar unas medias. No. Sí, Lara, sí, me voy a comprar unas medias. Que quiero ir guapa a la exposición, Sergio, voy con la media rosa. Esas cosas pueden pasar. Sergio lo acaba de cagar ahora mismo. Pero es que Lara, ahora mismo, esto es una primera cita con Sergio, no vuelvo a quedar más. Es que chicos, tengo velcro en mi puto pantalón y el velcro a esto lo revienta las mallas. Pero es que yo pues no puedo hacer nada, Lara. Sí, cagada de primera cita, chicos, esto es lo que no podéis hacer. No pongáis pantalones con velcro. Está. Y las chicas, no vayáis con medias, joder, que os puede pasar esto. ¿Te gusta? Bueno chicos, estamos al día siguiente ya. Se me olvidó grabar
nada más del plan. Luego ya sé, después de lo que visteis de la exposición de Caixa Forum, fuimos a cenar y ya está, ya acabó la cita. Y eso es lo que podéis ver, o los consejos que nosotros os podemos dar acerca de una primera cita. Sobre todo para repasar un poco y dejarlo en conclusión, que seáis vosotros mismos, que no intentéis sorprender de ningún tipo, ni en cuanto al plan, ni en cuanto a vuestra forma de ser. Y al final es lo que nosotros preferimos, ¿no? Es nuestra forma, yo creo, que de llevar una primera cita. Bueno, ya veis que este tipo de contenido también puedo hacerlo. O sea que si os gusta mucho este tipo de vídeos con Lara, en el cual hablamos sobre relaciones, etc., sin duda, ponedmelo por los comentarios, votadlo un montón en este vídeo y así me quedará claro que queréis ver más contenido así. Podéis hacer mil cosas diferentes, los planes creativos, o sea, mil formas que podéis hacer para poder reinventarse en la pareja y que nunca os canséis o que nunca se vaya a un estado en el cual sea, pues, muy aburrido, muy monótono, lo que sea. O sea, hay mil cosas de las que podemos hablar y al final es una pata fundamental de no todo el estudiante, la pata de las relaciones, así que también es importante. Y nada, os veo próximamente un nuevo vídeo. Hasta entonces, os vigilo de hacer el cambio. ¡Adiós!